Sois un puñado de vagos. Vaya, habló el señor rápido. Corta el rollo. Qué cabronazo. Se va a casa, ¿eh? Vamos, canta algo en su honor. Algo especial, se lo merece. No sé yo si lo merece tanto. ¿Una canción especial, dices? Sí, toma, cógelo. Juego cadenas para mis penas. Juego cadenas. Haz que todos salgamos en libertad. Sin cadenas. Abajo todas las puertas. Que se ahoguen todas mis penas. Cuando salga en libertad, un beso te voy a dar. Y feliz por ti será. ¿Qué? ¿Tienes una visita? ¿Quién, yo? Sí, tío. ¿No te llamas Chiscan? ¿Quién ha venido a verme? No tengo tiempo para adivinanzas. ¡Vamos, deprisa! ¿Sabe quién es? No lo sé. Ya lo verás. Me lo llevo. Está bien. Hola, Silvio. Hola. Hola, jefe. ¿Quién ha venido a verme? Ha venido tu hermano. ¿Puedo ir a lavarme? Hola. Apártate. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces aquí? He venido a verte. ¿Viniste hace poco? Además, volveré a casa dentro de 2 semanas. Ya lo sé. ¿Entonces? Mamá ha vuelto a casa. ¿Con qué ha vuelto a casa? Sí, ha vuelto. No sé, de repente ha aparecido. Y me ha pedido algo. Quiere que vaya con ella a Italia. ¿Y qué le has dicho? Que antes quería hablar contigo. ¿Y tú qué quieres? Contesta. Se acabó la visita, Chiscan. ¿Pero qué dices? Si acabo de llegar. No me importa, se acabó. Vamos, eso no es justo. Sal de aquí y cállate. Tienes cita con el médico. ¿Pero de qué médico está hablando? Según las reglas, tengo derecho a una visita de 15 minutos. Te quedan 2 minutos. ¿Cómo has venido hasta aquí? En autobús. ¿Qué autobús? ¿A esta hora? Vete a casa. Y espérame allí. Saldré en 15 días y me ocuparé de todo. Vale. ¿Qué te pasa? Mamá tiene que irse la semana que viene. Dice que quiere hablar contigo antes de que salgas. Dentro de 15 días estaré en casa y me ocuparé de todo. Vale, adiós. Tranquilo. Adiós. Adiós, nos vemos. Oh.
Oiga, jefe, ¿puedo ir al lavabo, por favor? No me aguanto. ¿No aguantas? En serio, no puedo aguantarme. Tienes 5 minutos. Volveré en 2. ¿No sabes que no puedes acercarte a la alambrada? Déjame. ¡Fuera! ¿No me has oído? ¿Te resistes a la autoridad? Voy a enseñarte a obedecer. ¡Para ya! ¡Lo vas a matar! Sujétale las manos. ¡Quieto, quieto! Androne Liviu. Aquí. Apóstol Florinel. Aquí. Badescu Ionel Cristian. Aquí. Panescu Petrisor. Aquí. Catarga Dumitru. Aquí. Elefterie Daniel. Aquí.
El 12 de abril de 2009, a las 16 horas y 43 minutos, seguí una orden que me llegó directamente desde la torre de vigilancia y me vi obligado a detener al interno Chiscan Silvio. El interno Chiscan Silvio cruzó la línea de demarcación sin permiso alguno, entrando así en la zona de vigilancia, ignorando los avisos que se le dieron y oponiendo resistencia a su detención. ¿Qué te parece? Has sido un buen muchacho durante 4 años. ¿Te gusta el agujero? No, señor. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Mm? Contéstame. Dime qué estabas haciendo allí. Contesta. Si no, te pasarás 2 años más encerrado. Quería ver quién había traído a mi hermano. ¿Y quién lo trajo? Una mujer. ¿Quién era esa mujer? Mi madre. ¿Y? Quiere llevárselo a Italia. ¿Cómo has dicho? Quiere llevarse a mi hermano a Italia. Con ella. ¿Y qué? No pasa nada. ¿No quieres que se lo lleve? No. Vamos, sé más sensato. Solo te quedan 9 días aquí. No quiero que cometas más errores. ¿Entendido? Sí, señor director. ¡Ahijado! ¿Qué quieres? Ven un momento. ¿Te han dejado salir? Ha sido el director. Oye, necesito utilizar tu móvil, es urgente. ¿Te han obligado a llevarte? No, ¿qué dices, tío? Ya, no me lo creo. Te juro que no he delatado a nadie. Espera, espera, espera. Te lo juro. Oye, déjame el teléfono, tengo que llamar a alguien. ¿Ahora? Sí, ahora. Rubio, ven aquí. ¿Te han dejado salir? Sí, tío, que les follen. ¿Qué les has dicho? Quiero utilizar el móvil. Sabes que soy legal, tío. ¿Y a quién quieres llamar? A mi hermano. ¡Vale, por acá! ¡Vale, Spiegel! 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 ¡
Ahora no, más tarde. Cuando nos lleven al curro. Tres paquetes de cigarrillos. ¿Qué dices? Enróllate un poco. Ahora no puedo, tío. Aquí no tengo cigarrillos. Pero cuando salga, te los enviaré, te lo juro. ¿Cómo sé que no me estás engañando? Venga ya, sabes muy bien que soy legal. Vamos, puedes confiar en mí. Entonces serán 7 paquetes. Vale, gracias. Florinel. ¿Qué ocurre ahora? Chiscan Silvio. Parniceanu Esterus. Ivanescu Petrisor. Venid conmigo. ¿Lo has entendido? Espera. ¿Me das otro? Ah, sí. Aquí tienes. Gracias. Hola, me llamo Ana. Silvio. Estaré aquí una semana. Estoy haciendo unas prácticas. Ahora voy a enseñarte cómo debes rellenar el cuestionario. Bien. Tienes que rellenar lo que está en blanco y acabar todas las frases. Tengo que completar las frases. Eso es. ¿Y cuando hayamos terminado, qué haremos? Te entrevistaremos. Y después, dentro de una semana, iremos a visitarte a tu casa. Eso sí estás de acuerdo, claro. Sí. Vale. ¿Quieres saber qué es lo que más me gusta? ¿Cómo dices? Aquí pone lo que más me gusta es... Sí, tienes que terminar la frase.
a escribirla. Pero no quiero escribir, quiero que me lo preguntes. ¿De qué sirve que te lo preguntes si tienes que escribirlo? Es que prefiero que me lo preguntes. Está bien. ¿Quieres saberlo? Sí. Pues pregúntamelo. Dime qué es lo que más te gusta. Lo que más me gusta es comer pizza. ¿Te gusta la pizza? Estoy aquí solamente para ayudarte a completar el formulario, pero no puedo hablar contigo. ¿No puedes? No. ¿Por qué? ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Por qué no podemos hablar ahora? Tengo que ayudarte. Ya. A hacer el test. Es mi trabajo. Vale. Vale. Relleno todo, ¿no? Sí. ¿Me das otro? Sí, aquí tienes. Aquí me toca. Hola, y cuando haya terminado, ¿qué hago? Te entrevistaremos. Pero eso será otro día. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está mamá? Que se ponga.
Me han dicho que quieres hablar conmigo. Mañana. Sí, es día de visita. Puedes venir. Adiós. Puti puti tequila, tequila tequila va. Merlo mi si bruneto, vacila para ser tu. Merlo mi si. ¡Alto! En fila, mirando hacia aquí. Señorita. Señorita. Vamos, mire hacia aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿puedo decirle algo? Sí. Es usted muy guapa. Gracias. De nada, ha sido un placer. Te gustaría volver a verla, ¿eh? Estaba buena, sí. ¿Y qué harías con ella, sí? A mí me gustaría verla. Y la llevaría a cenar. ¡Eh! ¡Déjame paz! ¡Te voy a dar yo a ti! ¡Tú, Morfe! ¡Venga! Tío, era broma, joder. Era broma. ¿Tú por qué me empujas? ¿Quieres pelear? Ten cuidado conmigo, ¿vale? ¿Qué me vas a hacer? ¡Eres un mierda! ¡Me has robado los cigarrillos! ¡Qué ocurre! ¡Cuidado! ¿Pero qué pasa? Tranquilo, ¿qué vas a hacer con eso? Déjame, voy a matar a ese cabrón. Déjalo. ¡Me ha quitado los cigarrillos! Venga, déjalo. ¿Te has vuelto loco o qué? Mira ese cristal, ¿quieres? Fíjate. Basta. ¿Qué te pasa? Suelta eso. Ven aquí, si quieres cojones. Ven aquí, no te metas. Ya vale. Le han cruzado. Basta ya. No pasa nada, si eres un mierda. ¿Mierda? Venga, tío, déjalo de una vez. Tío, ya vale. ¡Me toques con tus putas manos! Tranquilos, hombre, no pasa nada. Suéltale, joder. Es un paquete de cigarrillos. Basta, ¿no? Suéltalo, va. Vamos, tranquilos. Ya está. Joder. ¿Te peleas por un jodido paquete de cigarrillos, ¿Te metes conmigo por nada? ¿Por unos cigarrillos? Chúpame la polla. Eres un gilipollas. ¿Que soy un gilipollas? Venga. Dejadlo ya, chicos. No empieces a robar. Ya basta. Déjalo. Salta. Lo hago yo. Saltéis muy alto. ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Venga, tío! ¡Vamos, el número! ¡Aguanta! ¡Venga, el número, joder! ¡Vamos! ¡Vamos, el número de una puta vez! ¡El dos! ¡Dos! ¡Que te jodan! ¿Pero qué dices? ¡Di el dos, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Capullo! ¡Está bien, tío! Menuda mierda, tío. ¿Cuál era el número? ¿Cuál era el puto número? Dime el número. El 3. Era el 2. No era el 2. Era el 2. No lo era. Era el 2. Soare, era el 3, tío. Para este soplapollas es el número que yo diga. ¿Por qué me insultas? ¿Quieres pelear? Ya empezamos. ¿Quieres pelear? No me toques. ¿Qué? No quiero que me toques, joder. Vamos, pégame. Vamos, mamón. Pégame. ¿Tienes miedo? Pégame. Vamos. ¿Tienes miedo de que no te dejen salir de aquí? ¿Eh? Tengo razón, mamón, ¿verdad? ¿No es así? ¿Es eso? ¿Eh? ¿Temes que no te den la libertad? ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Eh? ¿Tienes miedo de pudrirte en el trullo? Dilo. ¿Es eso? ¿Es eso? Pégale una hostia. ¿Eh? No tienes cojones. Desde ahora, solo harás lo que yo te diga. ¿Lo has entendido, gilipollas? Si no lo haces, me la chupáis el capullo de tu amigo y tú delante de todos. ¿Queda claro? ¿Lo has entendido? ¿Lo has entendido? Estoy hablando contigo, ¿vale? Lárgate de aquí. Ahora es mi esclavo. Si queréis, podéis escupirle. Adelante.
siempre igual. Yo paso, tío, yo paso. ¿Qué les den? Siempre la misma mierda. Son unos gilipollas. Son unos gilipollas. Me voy a sumar. Todos los juegos acaban. Déjame. ¿Pero qué número era? Me importa una mierda el puto número, tío. Que me importa una mierda, déjalo. ¿Tienes un cigarrillo? No. ¿Y esa foto? Va, búscatela, tío. Calla. Que te den, tío, que te den. Siempre está pidiendo. ¿Estoy bien? Ya estoy hasta los cojones. Saldré de aquí y me casaré con esa chica de los labios bonitos. La iré a buscar a su trabajo. Y follaremos allí en el coche. Follaremos. Y follaremos. Y volveremos a follar. Follaremos y follaremos hasta desfallecer. ¡Oso! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve Oso. Aquí! ¡Corre! ¡Se va a escapar! ¡Vamos! ¡Sí, cabrón! ¡Joder! ¡Como corre! ¡Alto! ¿Cómo estás, hijo? Hola, mamá. ¿Cómo estás? Bien. Sentémonos. Has crecido, estás muy cambiado. Me comí mis verduras. Te he traído cigarrillos. Marius me dijo que necesitabas. Gracias. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Cuándo has vuelto? Unos días, pero me quedo poco. Me voy pasado mañana. Tengo que volver al trabajo. Te quiero mucho, cariño. ¿Qué trabajo es ese? Pues trabajo en un hotel de recepcionista. Quería hablar contigo de una cosa. Quería pedirte que dejaras que... Que dejaras que Mario se quedara aquí. Es pequeño para trabajar y creo que debería terminar sus estudios en el colegio. No deberías arrastrarle por ahí como hiciste conmigo.
allí no me va tan mal. El trabajo que tengo es un trabajo decente, es bueno. Quiero que esté conmigo y cuando salgas también puedes venir. Nunca iría contigo. ¿Puedo saber por qué? ¿Quieres tocarme los cojones? ¿Por qué me faltas al respeto? ¿Qué, por qué? Sí. Durante 8 años... He estado hablando con tu padre en el hospital y ha firmado los papeles para que Mario se vaya conmigo. Nunca te lo llevarás contigo. Me niego a que lo hagas. Me niego a que te lo lleves porque lo he criado yo. Durante 8 años no te has preocupado por nosotros y ahora vienes para llevártelo. ¿Ahora te sientes sola? Pues haber cuidado de él. No te atrevas a hablarme así. ¿Por qué no? Dime. Porque soy tu madre. Y la madre de él. ¿Qué eres, qué? Repítelo, ¿qué eres? Nunca has sido una madre para mí. Nunca lo has sido, ¿me oyes? Cuando estaba contigo me enviaste de vuelta a casa porque te estorbaba. Y ahora quieres una familia, ¿no? ¿No crees que ya es tarde? ¿Tú qué crees? No, ha venido porque allí está sola, más sola que una mierda. Por eso ha vuelto, ¿no es así? ¿Tengo razón o no? ¿Eh? No, no es así. Es mucho más complicado. ¿Ah, no? ¿No lo es? Claro que sí. Sí, me llevaste contigo, pero entonces... conociste a un tío y me enviaste a casa como un paquete. ¿Es cierto o no? ¿No es cierto? Y luego volviste otra vez. Y me llevaste contigo hasta que conociste a otro. Y me enviaste de vuelta a casa. Otro paquete de mierda. ¿Es lo que harás con él? ¿Quieres destruir su futuro igual que destruiste el mío? ¿Es eso lo que quieres hacer con él? Eres una jodida puta. Solo eso. Tu madre es una puta. Maldito delincuente. No te atrevas, señora, a hablarme así. Tranquila. No he venido aquí a que me hables de esa manera. ¿Por qué me has pegado? ¿Quieres saber por qué? ¿Por qué lo Porque sé? Soy tu madre, por eso. ¡No me pegues! ¡No me grites! ¿Atrevas a pegarme otra vez? Porque fuiste tú quien destruyó mi vida. ¡Tú me destrozaste! Vamos, siéntate. Me vi en la calle como un jodido loco porque no sabía qué hacer. ¿Y ahora vienes a pegarme después de 8 años? ¡Dime! ¿Y quieres llevártelo a él? ¡Te partiré tu jodido cuello si te lo llevo! ¡No te atreves a hablarme así! ¡Cállate! ¡Deja de pegarme! ¡Siéntate! ¡No me toques! ¡Siéntate! No eres más que un delincuente. ¡Déjame en paz! Siéntate, Silvio. Eres un maleducado, sabes muy bien quién soy. Soy tu madre, ¿lo entiendes? Y deja de gritar de una vez, ¿me oyes? Vete a casa. Si no estás en casa cuando yo llegue, os mataré a todos, ¿entendido? Si no estás en casa cuando yo llegue, os mataré a todos. ¡Deja de gritar! ¡Cállate! Como no te calles, te mato, joder. Me jodiste la vida. ¿Me has oído bien? Sí. No se te ocurra irte con ella. Llévate tu puto tabaco. Con permiso, tengo que ver al director. Ha salido, está en el patio. Perdone que le moleste, señor. ¿Ha visto al director? Ha ido a los dormitorios. ¿Has visto al director? ¿Has visto al director?
No, no he visto a tu jodido director. ¿Lo habéis visto? No. ¿Has visto al director? ¿Quieres chivarte de algo? No, solo dime si lo has visto. ¿Por qué? Tú solo dime si lo has visto. Chivato. Señor director, señor director. Tengo que preguntarle algo importante. ¿De qué se trata? Saldré en libertad el 17 y me preguntaba si podría darme un permiso para... ¿Para qué? Para un día, señor. Tengo que ir a casa un día, señor. ¿Por qué? Por favor. Lo siento, Chiskan, pero no puedo darte ningún día de permiso. Una vez examinado por el comité, no puedes salir de permiso. ¿A dónde quieres ir? A casa. ¿No irás a casa cuando te pongan en libertad? ¿Eh? Sí, pero es urgente, señor. Por favor, señor director. Ten paciencia. Saldrás enseguida. Por favor, señor director, tengo que ir. Deme permiso para un día. Lo malo es que te doy la mano y ahora quieres cogerme el brazo. Señor director, se lo ruego. ¿Qué quieres? Ahijado, tengo que hacer una llamada. Lárgate de aquí. Ahijado. Por favor. Necesito tu móvil, tío, por favor. Es muy importante. Déjame en paz, joder. Lárgate de aquí de una puta vez y déjame dormir. Si no, despertaré a todos los colegas y nos cagaremos en tu puta jeta. Ahijado. Ahijado.
Te he dicho que te largues de aquí, cabrón de mierda. ¿Qué coño pasa? ¿Qué tal? Bien. ¿Estás bien? ¿En serio estás bien? ¿Sabes qué? Eres un chupapollas. Dime, ¿cómo has podido caer tan bajo? Dímelo. ¿Eh? Contesta. Ayer a medianoche despertaste ahijado. Dice que le pediste el teléfono. Sí. ¿Por qué? Lo necesitaba. ¿Quién te crees que eres? Eres un chupapollas. ¿Cómo te atreves a pedírselo? Contesta, capullo. ¿Eh? ¿Dónde vas? Me debía 7 cajetillas, pero ahora ya son 10 cajetillas y me las vas a dar hoy, ¿entendido? Quiero que me las des hoy. O me cabrearé de verdad. ¿De acuerdo? Vale. Y esta vez estoy hablando en serio. Sí. ¿Lo has entendido? Bien, ten mucho cuidado. Me llamo Mijael. Silvio. Seré tu profesor. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí. Empecemos por el principio. Muy pronto vas a salir de aquí y me gustaría que me contaras qué es lo que te gustaría hacer cuando estés fuera. Ver a mi hermano. ¿Tienes un hermano? ¿Mayor que tú? Más joven. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias. ¿Dónde está tu padre? En el hospital. ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? No lo sé. ¿Qué quiere de mí? Leí tu tesis y me quedé impresionado. La verdad es que lo hiciste increíblemente bien. Escribes con soltura. ¿Por qué leyó mi test? Tranquilo, dejemos el test. No te preocupes, lo dejamos de lado. No quiero que nadie lo lea. Puedes negarte a la entrevista si quieres, pero el test ya está hecho y tenemos que guardarlo.
Siéntate. Despídete de tu libertad. En pie, Chiscan. ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Fuera! ¡Largo, joder! ¡Salid de aquí! Siéntate. ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¿Pero qué coño te pasa? ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rubio, lárgate! ¡Que te pires! ¡Vamos! ¡Largo de aquí, Rubio! ¡Rubio, sal de aquí de una puta vez! ¡Vamos fuera de aquí! ¿Estás asustada? ¿Tienes miedo? Sí. Si te portas bien, te prometo que no te haré daño. Si das un paso en falso, te mato. ¿Entendido? Tranquila. Thank you.
que mi madre esté aquí antes de una hora. ¿Me ha oído? ¿Qué estás haciendo, Silvio? Ahí tiene el teléfono de mi hermano. Llame ahora mismo y hable con ella, ¿de acuerdo? Coge el papel. Llevad a los chicos dentro. Llevadlos, vamos. Silvio, escucha. No hagas ninguna tontería, lo arreglaremos, ¿de acuerdo? ¿Ha oído lo que le he dicho? ¡Traiga a mi madre cagando hostias ahora mismo! Voy a llamarla, ya te he dicho que lo haré, la llamaré. Si avisa a las fuerzas especiales, le corto el cuello. No voy a llamarles, no te preocupes. Y ahora tira ese cristal. ¡Tíralo! ¡Quiero que todos se peguen a la pared! ¡A la pared! Hagan lo que dice. Todos a la pared. Vamos. Te den a ti y a tu puta policía, ¿me oye? Contra la pared. No, allí. Silvio. Silvio. Silvio, he hablado con tu madre. Estará aquí en una hora. Te lo prometo. Está bien. ¿Cómo está el guardia? Si dejas salir a la chica, podremos resolverlo todo. Diremos que te provocaron y acabaste haciendo esto. ¡Te lo prometo, Silvio! ¿Me oyes? ¡Silvio! ¿Aún quieres entrevistarme? No. Sí, hagámoslo.
Chiscan, Silvio, 18 años, de Braila. ¿Has estado en Braila? No. Lástima. Podríamos habernos conocido y te habría llevado a tomar un café. ¿Quieres ir a tomar un café conmigo? ¿Quieres o no? Sí. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y qué? Solo es un café. No tiene nada de malo. ¿Tomarías un café conmigo? Sí. Sabes que se ha grabado todo, ¿no? Sí. Ahora lo paro. Dame algo para limpiarlo. ¡Fuera de ahí! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Fuera de ahí! ¡Te he dicho que fuera de ahí!
está tu madre? Silvio. Silvio. Quiero que entre. Deja que antes saquemos al guardia. Primero que entre ella. Querías que la trajera y lo he hecho. Ahora deja que ayudemos a ese hombre. Aquí soy yo el que pone las reglas. ¡Que entre ahora! Y ya veremos. Adelante. Envía a unos internos para que se lleven al guardia. Cállate. Cállate, ¿vale? Vengan dos más a ayudar. Buena suerte. Quiero que jures que no te llevarás a Marius a Italia contigo. Si no lo juras, me mataré aquí mismo. Júralo. 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 No me lo llevaré. Jura por tu vida que no te lo llevarás contigo. Te juro que no me lo llevaré. Júralo por la tumba de tu madre. Jura que no te lo llevarás. Júralo o le rajo el cuello. Júralo, vamos. Lo juro. Lo juro por la tumba. Lo juro por la tumba de mi madre. Y que me muera si miento. Que me muera si miento. Juro que no me llevaré a Marius a Italia. ¿Y qué vas a hacer? Dime lo que vas a hacer. Dilo, vamos. Dilo. Dejaré que se quede en casa. ¿En qué casa? Aquí, en casa. ¿Y tú qué harás? Dime lo que harás. No lo sé, hijo. ¿Te quedarás aquí y le joderás la vida? No lo sé, hijo mío. Ya no sé qué hacer. Escúcheme bien. Quiero que traiga a Oso aquí. Y quiero su coche con las puertas abiertas. Quiero llevar a esta chica a tomar un café.
¿Me ha oído? No hablas en serio, ¿verdad? ¿Eh? Si hace lo que le digo, no la mataré. ¿Crees que vas a salir de aquí? Me pediste que te trajera a tu madre. Esto se acabó. Se acabará cuando yo lo diga, ¿vale? Si no lo hace, le cortaré el jodido cuello y luego me mato yo. Solo iremos a tomar un café. Le prometo que no le haré daño. Quitadle las esposas. Que se quede ahí hasta que traigan el coche. Que salga el conductor y deje el motor en marcha. ¿Qué vas a hacer, hijo? Llevar a Ana a tomar un café. Ahora dígale que salga del coche. Y que deje el motor en marcha. Que venga Oso. Que Oso venga aquí. Coge el cristal. Y si se resiste, la rajas.
Me gustan tus labios. Gracias. ¿No bebes? No me apetece. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Cuando vuelva la camarera, pídele otro café para mí, ¿vale? Sí. Thank you.
la urmasă, mai pe trasă, stă o fetiță frumoasă. Nici nu bea, nici nu mănâncă, numai la mine se uită. La urmasă, mai pe trasă, stă o fetiță frumoasă. Nici nu bea, nici nu mănâncă, numai la mine se uită. Iubita mea de mai înainte, mereu nu te voi ține minte. Vă plânge și vă regăta, că nu mai ești iubita mea. Iubita mea de mai înainte, mereu eu te voi ține minte. Vă plânge și vă regăta, că nu mai ești iubita mea. Însă eu o cunosc bine, că se gândește la mine. Nu râde, nici nu zâmbește,